Bueno, aquí llevándoles a cabo un nuevo video, hablándoles acerca de un compresor marca Makita. Este es un compresor para clavar, que se conecta a la manguera. En esta parte de aquí se conecta a la manguera, este de presión, y este para encenderlo es en este botón. Si lo ven, el botón aquí rojo, aquí está apagado. Aquí está prendido y aquí está apagado. Aquí se prende y aquí se apaga. Entonces, como pueden ver, este es de corriente, de electricidad. Y este es de presión. Cuando ya está totalmente cargado, pues la presión la marca aquí. Aquí marca la presión. Y cuando está descargado, pues está en cero. Y aquí está en 100. Ahí lo pueden ver que tiene carga. Y aquí marca también otra señal. Y para lo que es también sangrarlos, porque esto también hay que sangrarlo. Aquí en la parte de abajo trae para sangrarlo, porque con el aire se hace agua. Cuando tienen de bastante tiempo que se usan y no se limpian, este tanquecito, ese chimbo, lleva el aire, se hace agua. Entonces hay que sangrarlo por la parte de aquí abajo. Entonces, por eso les estamos hablando de esta herramienta fundamental. Este es para sangrarlo aquí en la parte de abajo. Y aquí se conecta el power a la electricidad. Entonces, por eso les estamos llevando a cabo este video de esta herramienta fundamental, que es un compresor para trabajo de construcción y cualquier trabajo. Y cuando ya se conecta, pues ya se enciende. Y para conectarle la manguera, pues esto se presiona así para abajo y hace clip. La manguera va aquí. Una vez que ya está conectado, pues ya truena. Pueden ver que aquí esto se conecta. Entonces, pues les traemos este nuevo video hablándoles a ustedes acerca de lo que es cómo manejar un compresor. Y aquí les indica donde se, que es para clavar con pistola. Pistola de clavar se utiliza con corriente. Esta es una herramienta, un compresor muy bueno. Esta marca, tenemos este nuevo video, venimos hablando de esta herramienta muy fundamental. Entonces, pueden ver aquí también trae para lo que es la presión. Cuando la presión se bota y que no se ve, que no trabaja, aquí se regula, acá se chequea. Entonces, aquí venimos hablando de esta herramienta. Aquí trae las piezas, o cómo darle mantenimiento, a un compresor para echarlo a andar. Pero este está listo y en óptimas condiciones para que pueda trabajar. Este es un nuevo video que les he traído. Espero les guste y que esto les sirva a muchos para lo que es hacer el trabajo. Saludos, bendiciones, que Dios los bendiga a cada uno de mis suscriptores en todo el mundo. Dios que lo bendiga. Hasta luego.